buenos días, señoras y señores. Bienvenidos una vez más a Herramientas para Todos, el único programa de la tele dedicado exclusivamente al rubro de las herramientas. Vicky, buenos días. Buenos días, Fede. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, gracias. Buenos días para todos en sus casas. Hoy tenemos un programa con muchísimas demostraciones y además aprenderemos cómo fabricar una bandeja con base magnética. Buenísimo. Y también vamos a conocer más herramientas de la marca DeWalt y de Black & Decker. Y aquí en nuestro taller vamos a conocer más productos de Alfa Carbón, esta empresa que se dedica a la fabricación de carbones. Un programa muy completo, Fede, entonces. Totalmente. Bienvenidos, esto es Herramientas para Todos y ya comienza. Comencemos este programa con herramientas eléctricas DeWalt y su línea de ion de litios de 20 volts. Veamos todos los modelos de la línea y los vemos trabajar. Bienvenidos a un nuevo bloque de DeWalt. Hoy voy a presentarles nuestra línea de productos inalámbricos de 20 volt de ion de litio. Esta línea de productos trabaja con baterías de 1.5 y 3 amperora. Todas las baterías son intercambiables en todos los productos de la línea y fueron estratégicamente ubicadas en su parte inferior para que la herramienta se pueda apoyar, mantener en pie y que la temperatura no se transmita a la mano del usuario. Todos los productos de la línea fueron diseñados con un mango ergonómico recubierto en goma, ofreciendo mayor seguridad y comodidad al usuario. ¿Qué tal si vemos las características producto por producto? En primer lugar, voy a presentarles los taladros atornilladores que se dividen en compacto y premium. Dentro de los compactos tenemos el DCD-780 que nos permite realizar perforaciones ya sea en madera o en metal y el DCD-785 que como diferenciación tiene percusión y podemos realizar perforaciones en mampostería. Estos taladros compactos vienen provistos de dos baterías 20V 1.5 Ah, un cargador inteligente y un maletín plástico. En cuanto a la categoría de los taladros atornilladores premium, tenemos el DCD-980 con capacidad de perforaciones en madera o metal y el DCD-985 que tiene percusión para perforación en mampostería. Estos taladros premium, al realizar tareas de mayor exigencia, vienen provistas de dos baterías, 3 Ah, 20V, un cargador inteligente y un maletín plástico. Para el resto de los productos, DeWalt ofrece un sistema a través del cual se pueden comprar el equipo, la batería y el cargador por separado y así armar el mix de productos que el usuario necesite. El atornillador de impacto DCF-885 es utilizado para aplicaciones donde se necesite mayor valor de ajuste. Nos brinda una fuerza de hasta 158 Nm. El taladro angular DCD-740 es muy utilizado en lugares de difícil acceso, ya sea tableros en automotrices o cirugías. El roto martillo combinado SDS Plus DCH213 nos permite realizar perforaciones y cincelado en mampostería y hormigón. Tiene encastre de mecha SDS Plus, selector de aplicación, ya sea perforación, perforación con golpe o solamente golpe. Y es recomendado usarlo con batería de 3 Ah. La sierra sable DCS-380 es muy utilizada para cortar madera, metales y vidrios. En los cuarteles de bomberos se utiliza para el rescate vehicular y por otro lado se utiliza para el armado de pallets y en refinerías, siempre y cuando se utilice el accesorio correcto. La sierra circular DCS-391 nos permite realizar todo tipo de cortes en madera, armado de techos y pallets. Para finalizar, tenemos como accesorio la linterna DCL-040. Viene provista de una luz de LED de 110 lumen y como característica tiene giro en su cabeza hasta 120 grados. Se la puede utilizar ya sea apoyada o colgada. ¿Qué tal si vemos a toda la línea trabajando?
Les recuerdo que cada una de estas herramientas se incorporan por separado, ya sea en home centers o en la ferretería más cercana a su domicilio. Contamos con 3 años de garantía y la red de servicios más amplia del país. Para conocer más acerca de DEWALT, visítenos en www.dewalt.com.ar. Un gusto y hasta la próxima. Herramientas Stanley. Herramientas Black & Decker. Y herramientas DEWALT. Pídalas en su ferretería amiga. Distribuye Pampini y Compañía, Sociedad Anónima. Herramientas Stronger presenta su amplia línea de productos. Herramientas de corte, accesorios para herramientas eléctricas, tornillería y fijaciones metálicas. Conseguí las herramientas Stronger en las mejores ferreterías, tornillerías y barracas de todo el país. Stronger, buenos productos a precios accesibles. Segundo bloque en Herramientas para Todos y llegó el momento de una nueva demostración de la mano de nuestro especialista, el señor Alejandro Frank. Ale, buen día. Buen día, Federico. Buenos días para todos. ¿Qué se cuenta? ¿Todo bien? Todo bien, Fede. Lindo exhibidor, lindo cartel de alto impacto. A ver, Ale. Muy bien, Fede. Hoy trajimos todos estos productos que son de Alfa Carbón. Alfa Carbón. Sí. Escobillas y carbones. Escobillas y carbones es lo mismo. Es lo mismo. Sí. Bueno, Alfa Carbón ya forma parte diaria nuestra, ¿sí? Sí, semanal. Semanal, es una marca de carbones, ¿sí? Bien. En este caso tenemos lo que es el banner, el alto impacto, ¿sí? Que está muy claro, donde tenemos marcas, modelos, y tenemos el... Exhibidor. Metálico. Metálico. Bien, o sea, estos productos, Ale, son para el ferretero, el bulonero, para el comerciante. En este caso es exclusivamente para el comerciante, para que le sea cómodo la venta, es decir... Bien. La descripción del producto y la venta y la reposición. Bien, ¿qué te parece, Ale, si antes de meternos en Alfa Carbón le explicás en forma muy resumida, qué es un carbón para la gente que de repente no sabe lo que es un carbón? Bueno, normalmente va a ir a pedir un carbón y le van a vender un carbón que es, digamos, una calidad aglomerado, se llama, ¿sí? Ajá. Donde nos damos cuenta es un carbón que va a tener mucho brillo y si le pasan el dedo o la uña se va a desgranar. Les va a dejar mucho residuo, mucha mugre. Bien. En otro caso pueden pedir un Alfa Carbón, que es un carbón 100% de buena calidad, es decir, electrografito. Electrografito, sí. Que es este material. Claro, se van a dar cuenta de que, o sea, si le pasan la uña al borde y eso, no se desgrana. ¿Sí? Y eso es mejor calidad. Eso es lo que le va a dar una buena vida útil a la máquina, al taladro eléctrico, a la moladora. Bien, es decir... que el usuario en cualquier herramienta eléctrica tiene un carbón, digamos, en el mecanismo de la herramienta eléctrica. Una buena herramienta eléctrica originalmente trae un muy buen carbón. Eso le da una vida útil. Bien, eso hace que el motor trabaje. Que trabaje perfecto, una vida útil. Cuando llega el momento de cambiarlo, tiene dos opciones el usuario. Poner un carbón común, económico, berreta, o poner un buen carbón. ¿Sí? Y eso hace a la calidad y eso de hace la vida. A la vida útil, es decir, le estarían generando una muerte lenta a la máquina sin darse cuenta. Comprando algo de mala calidad. Claro, pondrían algo de mala calidad, la máquina se rompería muy rápido y uno le echaría la culpa a la máquina y no al carbón. Bien, es decir, la colocación de un buen carbón es vital para la vida útil. A ver, y hagamos una prueba, Ale. Yo vengo con esta moladora angular a tu ferretería industrial. Y te digo, Alejandro, tengo que cambiar el carbón. Separo la máquina, necesito cambiar el carbón. Bueno, ¿cómo te das cuenta vos qué carbón? El comerciante lo haría muy simple. Se fijaría en el alto impacto, es decir, Black & Decker, ¿sí? Amolador angular. Y en este caso se van a fijar que es el 219. Ahí dice amolador angular de 4,5, que sería esta máquina. Que sería esta máquina. Número 219. 219. Dame un segundo, ya te lo paso. Me fijo en el exhibidor metálico, en este caso 219, ¿sí? Y ya tenemos el carbón para esta máquina. Buenísimo. ¿Sí? Fácil. Fácil, rápido. Excelente. Y ahí, obviamente, vos me das el carbón. En mi caso, yo te diría, Alejandro, por favor, me lo cambiás vos, que yo no estoy seguro cómo cambiarlo. Me lo podrías cambiar. Sí, tranquilamente sería sacar un tornillo, desclavar los dos carbones y cambiarlos. Buenísimo. Excelente. Vamos a aclarar que Alfa Carbón, ya hemos presentado
este producto en herramientas para se todos. Se dedica exclusivamente a lo que es carbones en general. Sí. O sea, una línea del producto es las escobillas. Bien. Pero Alfa Carbón se dedica a vender en distintas partes del mundo. O sea, el grafito. Digamos. Exporta, claro. Exporta lo que es, son fabricantes de materia prima de grafito. Bien. ¿Sí? Excelente, excelente. Bueno, algo más sale que haya que aclarar. La verdad que hicimos toda la presentación y hemos mostrado también cómo el comerciante si adquiere el exhibidor claro, con el alto impacto en este kit. Porque siempre el comerciante se encuentra con que son muchos gruesos, mucho, tiene trabita, tiene resorte, tiene aislante. No se quiere marea, trabajar. Se marea. De esta manera va a estar mucho más fácil la venta. Bueno, por lo tanto, a los comerciantes que quieran comunicarse con Alfa Carbón lo pueden hacer. Hemos presentado el kit que Alfa Carbón ofrece y también le hemos enseñado al usuario que está buenísimo que tengan un carbón de buena calidad. Por supuesto, es esencial. Ale, nos vemos la semana que viene. Por supuesto, Fede, y no se olviden que lo van a encontrar en las mejores ferreterías y bulonerías del país. Excelente, ahí está. Tanda, ya volvemos con más programa. No se vaya. Herramientas Stronger presenta su amplia línea de productos. Herramientas de corte, accesorios para herramientas eléctricas, tornillería y fijaciones metálicas. Conseguí las herramientas Stronger en las mejores ferreterías, tornillerías y barracas de todo el país. Stronger, buenos productos a precios accesibles. Tokits, accesorios para herramientas eléctricas. Múltiples posibilidades para el trabajo profesional y hobbyista. La más amplia gama de accesorios para disfrutar todo tipo de proyectos. Construcción, remodelación, instalación, decoración, arte y hobby. Tokits, accesorios para herramientas eléctricas al alcance de todos. Distribuidor exclusivo Barclays Sociedad Anónima. Barclays@adinet.com.uy. Seguimos en Herramientas para Todos y tenemos un nuevo bloque con nuestro carpintero Raúl Farías, que la verdad está siempre inventando nuevos proyectos para todos ustedes. Totalmente, Fede. Y en el día de hoy nos enseñará cómo fabricar una bandeja con base magnética y como siempre lo hace con los accesorios para herramientas eléctricas Tokits. Buenísimo, vamos a la nota, dale. Buen día, bienvenidos al bloque Tokits en Herramientas para Todos. Hoy vamos a construir una bandeja con base magnética. ¿Alguien me puede preguntar, y para qué? Bien, pensemos en esta situación. Estoy desarmando cualquier tipo de objeto que tiene componentes metálicos pequeños. Se me cae, pongámosle un tornillito. El tornillito rebota en el tablero de la mesa sobre la que estoy trabajando, se cae al piso y, olvídense, nunca más lo encuentro. En cambio, si yo utilizo como base para desarmar estos objetos mi bandeja con base magnética, si se cae el tornillito, va a quedar adherido a la base de la bandeja y no lo voy a perder. Los elementos de la línea Tokits que utilizaremos serán hojas para sierra circular y hojas para lijadora orbital. Las herramientas eléctricas, sierra circular y lijador orbital. Las herramientas manuales, lápiz, cinta métrica, cúter y prensas. Los materiales, MDF de 12 milímetros, MDF de 3 milímetros, imán autoadhesivo, cola de carpintero y cinta de enmascarar. En el MDF de 12 milímetros, utilizando la sierra circular con la hoja para sierra circular con dientes de metal duro de Tokits, regulada para ranurar a una profundidad de unos 5 milímetros, voy a hacer una ranura a 3,5 centímetros de un borde. Luego, regulando la profundidad para que corte, voy a cortar una tira de MDF de 5 centímetros de ancho. Ahora, utilizando lo que llamamos mesa de corte, que es un accesorio que hemos realizado en una emisión anterior, bastante anterior, vamos a cortar
nuestra tira de MDF de 5 centímetros en 4 secciones, que van a tener los extremos cortados a 45 grados. Voy a necesitar 2 secciones de 48,5 y 2 secciones de 42 centímetros. Luego vamos a dimensionar el MDF de 3 milímetros. Necesitamos que quede una pieza de 47,2 por 40,6 centímetros. Utilizando como guía la pieza de MDF de 3, voy a cortar con un cúter la plancha imantada, dejándole un sobrante generoso de cada lado para no tener que andar ajustándome demasiado. Voy a pegar la plancha de imán autoadhesivo en el MDF de 3 milímetros y voy a recortar los sobrantes con el cúter. Utilizando un listón como tope guía, voy a disponer las tiras de MDF que hemos cortado con los extremos a 45 grados. Las voy a unir con cinta de pintor, las voy a dar vuelta, voy a colocar cola de carpintero en las uniones y voy a ensamblarlas poniendo en su posición el MDF de 3 milímetros que ya tiene pegada la plancha de imán. Nuestra bandeja con base magnética ya está terminada. También la podemos dar vuelta y usar del otro lado para llevar las cosas a la mesa. Esto, si quieren, convendría pintar los bordes, los laterales de MDF. Lo hemos hecho utilizando la línea de accesorios Tokits. Si quieren revivir este proyecto y otros anteriores, visiten el sitio web www.tokits.com. Gracias, hasta la próxima. Herramientas Stanley. Herramientas Black & Decker. Y herramientas DeWalt. Pídalas en su ferretería amiga. Distribuye Pampini Compañía, Sociedad Anónima. Herramientas Stronger presenta su amplia línea de productos. Herramientas de corte, accesorios para herramientas eléctricas, tornillería y fijaciones metálicas. Conseguí las herramientas Stronger en las mejores ferreterías, tornillerías y barracas de todo el país. Stronger, buenos productos a precios accesibles. Seguimos en Herramientas para Todos y tenemos más novedades del rubro de la mano de Kirana, que ya llegó a nuestro taller. Kiri, buenos días. Buenos días, Fede. Buenos días a todos. ¿Todo bien? ¿Qué se cuenta? Todo muy bien. Bueno, hoy vengo a contar que estuve el otro día en Black & Decker y conocí una herramienta que no había visto nunca. No me digas, ¿qué herramienta? A ver. Es una rebajadora o una fresadora, como le llaman otras personas, que utilizan todos los carpinteros. Totalmente. Bueno, la fresadora es buenísima porque sirve para las terminaciones de los muebles o para hacer marcos de cuadro. Es una herramienta muy utilizada por el carpintero. Claro, a la rebajadora se le pone una fresa y hace todo tipo de molduras. Está buenísimo. Mirá qué bien. Y escúchame, ¿te acordás la potencia de la máquina? La potencia es de 1200 watts. Estás aprendiendo. Muy bien, muy bien. ¿Y el modelo? Y el modelo es RP250. Bueno, excelente. Entonces vamos a ver
la demostración y todas las características de esta rebajadora de Black & Decker RP250. Dale. Vamos a verlo. Buenos días a todos. Otro domingo más. Estamos en Black & Decker y se encuentra con nosotros Numa. Buenos días, Numa. Buenos días, Kirana. Buenos días a todos. Veo que hoy nos vienes a presentar una rebajadora de la línea profesional de Black & Decker. Muy bien, es el RP250, el modelo, la rebajadora para trabajos en madera y más que nada para terminaciones, ¿no? Para terminaciones en madera. ¿Y cómo conseguimos esas terminaciones en madera? Bueno, el router o rebajador lo que tiene son aplicaciones en fresas. Estamos usando diferentes tipos de fresas para diferentes tipos de acabados, para terminaciones en los muebles. Por ejemplo, tenemos las exteriores, ¿sí? Que por medio de una punta filosa de vidia, lo que van haciendo es formando los bordes de los muebles en madera maciza que conocemos convencionalmente. Eso tan bonito que vemos, esos acabados en los muebles que son tan bonitos, se hace con esta fresadora, ¿no? Muy bien, con esta fresa. También hay diferentes tipos de fresas. Tenemos las fresas que hacen ranuras y también existen las fresas que hacen encastres, ¿sí? Para poder hacer encastres en madera. La verdad, la línea de fresas es muy completa, hay demasiadas y si uno investiga, se va a dar cuenta que hay para demasiados tipos de terminaciones y la verdad que es una familia de fresas muy bonitas, está muy bueno. Bueno, entonces, esta rebajadora viene con estos tres tipos de fresas. Sí. Vale. Ahora, lo que he visto por aquí es que tiene una perilla con distintas velocidades para regular la velocidad. Perfecto. Es un dato muy importante, Kirana, porque dependiendo de la velocidad que se aplique, es dependiendo el trabajo que vamos a estar haciendo. Podemos aplicar, tiene 6 velocidades, ¿sí? Va de 8.000 a 27.000 RPM, o sea que es un motor bastante rápido, ¿sí? Y lo que hace la velocidad es nos va a dar a nosotros un mejor acabado, ¿sí? Cuanto más lenta va la herramienta, o a veces necesitamos que vaya bastante rápido dependiendo también de la madera a la que aplicamos. El motor es de 1.200 watts, o sea que también es un motor bastante potente para el trabajo que vamos a realizar. Muy bien, Numa. Y otra cosa que observo también es los mangos ergonómicos que tiene, que son para fácil uso de la herramienta. Perfecto. Los mangos ergonómicos que tienen están muy buenos y a la hora de usarlo para el usuario es bastante cómodo. Sí, tiene una funcionalidad muy, muy cómoda. Y destacamos que tiene el interruptor para encender la máquina, un botón de seguridad. Apretamos el botón de seguridad, accionamos y luego la máquina se prende. ¿Está bien? La verdad está muy bien usado y es un método de seguridad, la verdad, muy completo que posee esta herramienta. Sí, lo que estamos viendo es que es una herramienta bastante completa. Bueno, Numa, ¿qué te parece si nos vamos a ver cómo trabaja la herramienta y luego volvemos con más cositas? Muy bien, vamos a ver cómo trabaja. Acabamos de ver que la herramienta se ha comportado correctamente trabajando el material. Numa, dinos alguna característica más acerca de la herramienta. Muy bien, vamos a nombrar que trae diferentes coolers de 8, de 6, de 8 y de 1 cuarto. ¿Está bien? El de 1 cuarto es lo más convencional. Te explico dónde se encuentra esto en la herramienta. Sí. Se encuentra donde se coloca la fresa, ¿sí? Entonces colocamos el de 1 cuarto, el convencional, luego colocamos la fresa, dejamos unos milímetros la fresa hacia afuera para que pueda realizar un corte normal y preciso. Numa, dichas todas las características de la herramienta, ahora dinos dónde podemos conseguirla. La herramienta se puede conseguir en home centers, en hipermercados y ferreterías más cercanas a su hogar, si cuenta con una garantía de 2 años y la red de servicio más amplia del país. Bien, y si alguien tiene alguna duda, ¿dónde tiene que contactar con vosotros? Puede contactarse con nosotros mediante nuestra página web, que es www.blackanddecker.com.ar. También invitamos a la gente que pueda participar de nuestros cursos online, que es www.cursosbdk.com.ar, donde pueden aprender a usar las herramientas y, como siempre, seguirnos mediante Facebook. Muy bien, Numa, pues muchísimas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros también y nos vemos en el siguiente bloque de Black & Decker. Muchas gracias, Kirana. Saludos a todos.
Y Herramientas para Todos se termina. Esperamos que hayan disfrutado de este programa. Y acuérdense que pueden ver todos los programas de Herramientas para Todos entrando en nuestra página web, que es www.herramientastv.com.ar. Y también, Fede, nuestra otra vía de comunicación es por Facebook. Totalmente. Como Herramientas para Todos. Ha sido un programa completísimo. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Nos vamos a encontrar la semana que viene para seguir aprendiendo todo acerca de este mundo, que es el mundo de las herramientas. Vicky, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Fede. Nos vemos. Chau, hasta luego.